acá ustedes bien pueden apreciar una de las claras evidencias que hubo en este lugar con la gente del pueblo y la gente importante de la clase alta, ¿no? Y acá pueden ver las casas eran bastante tarraqueadas, hechas con barro primero sobre ellas, recién puestas con lo que es yeso. Y eso algunos se representaban como rendir homenaje a sus gobernantes, pintando sus cuartos o principales. Las casas eran solamente rectangulares y algunas cuadradas, pero en ellas pueden habitar dos personas a una sola persona, como ustedes pueden apreciar. Y en las piedras sobresalientes que ven allá, y vuelvo a repetir que representaba o que significaba el otro nivel de construcción, el segundo nivel o el tercer nivel, dependiendo de la ubicación como estaban construidas. Y las paredes siempre hasta hoy día todavía se mantienen anchas. Ahora en día las paredes, las construcciones que ahora se hacen, la mitad nada más, no mucho menos cuando son de concreto. Ok, señores, pueden tomar foto y continuamos con nuestro carro. Originalmente, ¿cómo era? Era la misma, pero menos con carrizos. Era ya también con palos. Con palos. Con peñabrava. Exactamente, con palos. Como atizados y atados con esas. Con cuero de las llamas, del cuello de las llamas. Con eso eran atados. Pero eran las mismas, pero solamente la altura. La altura tenía igual. Yo, en alguna parte era un poco más alto, porque te digo, como las, pues, las casas medían de 3 pisos a 2 pisos, eran más altos. Ok, ahora sí, señor.